É, estamos aqui na TV Comunitária de Brasília, no programa Letras e Livros, é, em mais uma conversa com um escritor. É, hoje nós vamos falar com Santiago Armezila, é, diretamente de Espanha. É, Santiago é pesquisador em instituições acadêmicas na Argentina, Brasil e Espanha. Já foi membro do Partido Comunista na Espanha, Democracia Real, é, e esquerda hispânica. É, ele é cientista político, é economista e fundador das revistas La Balsa é, de Piedra, La Razão Comunista e também tem cinco livros publicados: é, Política em 100 Questões, Breve História de Economia, A Economia em 100 Questões. É, marxismo e lá questão nacional espanhola e trabalho utilidade e verdade é muito muito obrigado muitas graças Santiago por ter aceito o é, convite de participar cá conosco outros Olá é, muito obrigado igualmente muitas graças por me para a vuestro programa é, Santiago, você é, escreveu recentemente um artigo é, intitulado "La Integração Regional Latino-Americana em Matéria Laboral: é, Políticas del Mercosul, Unasul, ALADE e CELAC", onde você analisa os temas relacionados com o mercado laboral em la região, é, com as distintas políticas dos estados nacionais aqui da la América Latina. Eh, essas diferenças que existem na la política laboral eh, nos países na América Latina elas são resultado da crise do sistema capitalista ou é a política de cada Estado que define, mesmo existindo estes organismos internacionais? Eu diria que isso é uma mezcla de ambas questões. Por uma parte, tem que ver com a forma em que se configura. la actual división internacional del trabajo que afecta a los países del Cono Sur americano de manera considerable, pero desde hace décadas y al mismo tiempo, por lo menos esas son las conclusiones a las que llegamos nosotros en nuestra investigación, tiene que ver también con la forma en que cada estado, Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera, eh, configura su propia política laboral eh, interna. La cuestión es que es muy difícil integrar eh, regionalmente el Mercosur, UNASUR, cuando no existe propiamente hablando una única política laboral y por tanto no se puede articular una respuesta continental a esa división internacional del trabajo que tanto afecta a la clase obrera pues, de cada uno de los países del Cono Sur. Eh, mira, eh, Santiago, el mundo hoy vive el capitalismo, un, más una de sus crisis. profundas é, cerca de um século atrás é, em 1929 o mundo viveu uma profunda crise a famosa depressão na década de 20 que gestou o nazismo e levou à segunda guerra mundial é, existe algum paralelo a é, crise que o capitalismo enfrenta hoje com a crise que o capitalismo viveu na década de 20 do século passado Sí, hay, hay muchos paralelismos. En primer lugar, eh, los ciclos económicos de onda larga que estudió Kondratiev y otros economistas marxistas se siguen cumpliendo y, y, y tocaba ya en el 2007 una crisis profunda como la que tuvimos por la sobreproducción de, de pisos y la burbuja inmobiliaria que, que, que tuvo. La crisis del 29 también vino por problemas de sobreproducción, en este caso por sobreproducción líquida y. Igual que ocurrió con la crisis de 1870, que fue otra crisis gorda que ocurrió en el capitalismo. Las crisis en el modo de producción capitalista son cíclicas y sistemáticas, es decir, son inherentes al propio a la propia economía capitalista. Quizás eh, la, la gran, pero también la gran analogía que pueda haber, la gran semejanza que pueda haber entre la crisis del 29 y la del 2008, que yo creo que sus efectos todavía no han terminado y se puede decir incluso que puede, esto es una mala noticia, ¿no? Eh, puede que después de la pandemia del coronavirus venga una crisis más fuerte aún que la del de, 2008. Eh, son crisis que obligan al capital a recomponerse completamente. Lo estamos viendo ahora como la pandemia ha provocado una eclosión, un auge de la economía digital, del comercio digital, eh, cómo los, eh, los intermediarios, las tiendas pequeñas y los, la pequeña burguesía se está viendo... Eh, devorada por empresas de, transnacionales de comercio digital como Amazon, como AliExpress o en el Cono Sur por Mercado Libre. En Brasil también hay empresas parecidas y eso evidentemente supone problemas para la gente que no sabe adaptarse a esta forma de comercio digital. Eh, eh, combinado eso con, con la cuestión de la pandemia, pues yo creo que nos va a llevar quizás dentro de, no sé, en un periodo de 5, 6, 8, quizás 10 años, sofrir uma crise que haga que a de 2008 seja um jogo de niños. Mira, eh, esta crise que começou em 2008 e está hoje e que tende a se aprofundizar depois de lá pandemia, eh, ela na política é, o mundo, como o Brasil com Bolsonaro, Estados Unidos com Trump, Hungria com Orbán, Ucrânia, Polônia, alguns países no mundo enfrentam governos é, neofascistas, é, nazifascistas, como o governo brasileiro. É, há uma relação a crise econômica e o ressurgimento dessas posições de ultradireita no mundo? Hum. Puede haber relación, pero creo que hay que matizar, porque la política económica de Estados Unidos no tiene nada que ver actualmente con la de Brasil. No hablo de la política exterior de Estados Unidos, que, que también ha cambiado, evidentemente, porque Trump, por ejemplo, no ha metido todavía a Estados Unidos en ningún conflicto bélico nuevo, eh, que era prácticamente la norma desde, desde Bush padre o incluso desde Reagan hasta la actualidad, sino que se ha limitado a continuar los que ya había, porque Estados Unidos es un país que desde hace años no tiene fondos para aguantar eh, el gasto humano, económico y de medios materiales que supone una guerra. Y, y Obama ha metido bastante más guerras que Trump a Estados Unidos. Al mismo tiempo, la política industrial de Trump trata de ser proteccionista. Eso no ocurre en Brasil. Brasil, con Bolsonaro, se sigue orientando a una política de extractivista de, de prácticamente monocultivo y de abrazar la idea de libre comercio, algo bastante contrario a la de Trump, con lo cual aunque pueda haber paralelismos ideológicos entre entre los gobernantes que has mencionado, sin embargo en su quehacer de política económica no tienen nada que ver. Yo creo que, que insisto, Trump es bastante más proteccionista que Bolsonaro. Bolsonaro tiene una política más apegada a los cánones de la escuela de Chicago, de Milton Friedman o incluso de la escuela austríaca que Trump. Eh, esta política proteccionista de, de Trump. E essa política que aprofundiza a liberdade de mercado de Bolsonaro e outros governos. Nesta fase que o capitalismo atravessa, é, ela tem a finalidade de atender a, ao imperialismo, a essa grande concentração, a esse monopólio que há é, do capital no mundo. Durante a pandemia, nós podemos observar que os mais ricos, os bilionários, que mais bilionários, que mais ricos. É... Por isso os, os estados nacionais perdem força e tem governos como o de Bolsonaro em Brasil que atua como um lacaios del grande capital. Eu creo que os estados que podem perder força são os que já previamente mostravam debilidade antes da pandemia. Debilidade, me refiero estrutural, económica, social, administrativa. Y que estaban menos, estaban menos preparados para aguantar lo que ha ocurrido. Aquí yo incluso incluiría a Estados Unidos. Eh, seguro que tú, la gente que está viendo ahora mismo en Brasilia este programa de televisión eh, tendrán en la mente las largas colas en automóvil que había en Estados Unidos para hacerse test de PCR, para saber si tenían el coronavirus o no. Eso es impensable en países con una estructura de economía planificada mucho más sólida, como la República Popular China. Y si queremos no mencionar a países socialistas, pues hablemos de Corea del Sur, donde se ha frenado eh, el, el auge de la pandemia de manera muchísimo más sólida que en América, y hablo de América del Norte y América del Sur, o que incluso en Europa Occidental, donde todo ha sido un desastre. Yo estoy en España y estamos viviendo una segunda ola con cuarentenas parciales en según qué región sea. Eh, yo creo que había estados que... Han minusvalorado lo que ha sido la pandemia, han minusvalorado los efectos económicos de la pandemia, evidentemente, y eso ha permitido también, en el caso de Estados Unidos, voy a hablar ahora, que se produzca, yo creo que un cada vez más fuerte enfrentamiento entre dos facciones de la burguesía. Por una parte estaría la burguesía más clásica, más industrial, que estaría mayoritariamente, no del todo, mayoritariamente del lado de Trump del lado del ala republicana de Donald Trump, aunque también hay republicanos que están en contra de este ala, y otro ala que yo creo que estaría liderada ahora mismo por el Partido Demócrata, por Joe Biden, más apegada a la burguesía financiera, que la diferencia entre ambas es que la burguesía industrial pretende explotar ellos directamente a los obreros, extraerles el, la plusvalía, el plusvalor ellos de manera directa, mientras que la burguesía financiera lo que pretende es... Dentro de las cadenas globales de valor internacional de explotación de plusvalor de obreros, especular sobre esos valores que circulan alrededor del mundo y convertirse básicamente en rentistas, mientras hay una serie de, como se dice ahora, ¿no? en lenguaje económico, de CEOs, CEOs, que suelen ser egresados de facultades de empresariales o de económicas que se dedican a gestionar esas rentas, precisamente eh, fruto de la especulación y el capital financiero en origen, como tú sabes perfectamente, es, eh, surge de la fusión del capital bancario con el capital agrícola, industrial, etcétera. Sin embargo, pues en países como Brasil o Argentina, pues lo que es la financiarización de sectores primarios, agrícolas, ganaderos, pesqueros o sectores secundarios industriales es algo que lleváis sufriendo desde hace bastantes décadas. Ahora, en Europa Occidental y en América del Norte es cuando se está empezando a sufrir y evidentemente hay ciertas facciones de, de, de la burguesía financiera, concretamente progresistas y liberales, que les molesta que exista una facción, digamos, más proteccionista y clásica como la de Trump. Entonces ahí en Estados Unidos se está produciendo un, un choque, una lucha interna dentro de la burguesía que yo considero que en algún momento, dentro de un tiempo, repercutirá en las propias burguesías de otros países más periféricos. La, a eleição de nos Estados Unidos eh, apesar de Biden ter vencido hasta hoje Trump não reconhece o resultado eh, o que esta disputa eh, provocada por Trump ao não reconhecer o resultado eleitoral eh, causará en la política econômica norte-americana eh, agora mesmo creio que é muito difícil eh... adivinar qué puede ocurrir. A mi juicio, lo que puede pasar es que primero habrá que ver eh, qué ocurre con el recuento total de los votos, porque todavía el recuento total de votos no ha terminado. Hay que recordar que Trump, justo antes de las elecciones, colocó en el Tribunal Supremo a una jueza conservadora republicana muy afina a sus ideas y que ya había avisado con antelación de que iba a haber un supuesto fraude electoral. Eh, a, a, además, parte de la base de que, por ejemplo, en Illinois, a apenas unos momentos del final del recuento, los votos a Biden crecieron muchísimo. Yo no me atrevo a decir que puede pasar a nivel de política económica, porque creo que el enfrentamiento entre, entre estas dos facciones de la burguesía estadounidense, la industrial clásica y la financiera, más apegada a los planteamientos de especuladores como George Soros o a la familia Rothschild o a los Rockefeller, y a testaferros de ese tipo, eh, no se va a dirimir hasta que no veamos el recuento final. Y quizás incluso ni siquiera después, porque en el hipotético caso de que eh, los jueces en Estados Unidos den la razón a la facción financiera, a Biden, yo supongo que pueda haber conatos de revueltas sociales por parte de grupos eh, anarcolibertarios eh, o o conservadores en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, etc. Pero también puede ocurrir al revés. Puede ocurrir que eh, Trump eh, consiga que los, que, que, los, que los tribunales le den la razón, porque en Estados Unidos las elecciones no las gana el, el candidato más votado, sino el que tiene más compromisarios eh, electos dentro de su estado, su sistema electoral es muy particular, y que grupos como Black Lives Matter u otro tipo de organizaciones eh, sean instrumentalizados por el ala demócrata que, domina, eh, que está dominada por la burguesía financiera y también se produzcan con actos de enfrentamiento es en las calles más graves que los que ocurrieron en los, en los meses del verano pasado ya con la pandemia. Quiero decir con esto que todo está en el aire y es una incertidumbre total la que todos eh, esperamos, la verdad. Eh, a un siglo atrás, eh, 1917, La... ocorreu a grande revolução bolchevique, que construiu e criou a União Soviética. E eh... o mundo eh... viveu depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje o capitalismo vive uma grande crise... É, e os estados nacionais cada vez têm menos força é, servindo exclusivamente a, ao capital financeiro que controla a política mundial. É, qual o papel dos organismos internacionais hoje é, no sentido de evitar com que as massas que estão cada vez mais alirradas a, alheias, é, sem seus direitos assegurados... É, se revoltem e, e façam uma revolução. É, ao mesmo tempo que as massas sofrem, é, os Estados perdem força e os organismos internacionais também enfraquecem. Essa contradição, é, como você avalia hoje é, a fragilidade dos Estados nacionais, aprofundamento aprofundamento da miséria e a possibilidade de uma revolução, como ocorreu na União Soviética em 1917, em qualquer parte do mundo? Bueno, hay que decir que tanto la Revolución eh, rusa de octubre de 1917 como la Revolución china que acabó en 1949 son dos acontecimientos históricos muy importantes, las dos más grandes revoluciones marxistas del siglo pasado, que ocurrieron en el transcurso de dos guerras mundiales. Eh, es decir, yo considero que si en el contexto de una gran guerra eh, que conmocione la geopolítica global, es muy difícil ver una revolución con las consecuencias históricas que pudieron tener estas dos, la de Rusia y la de China. Eh, en lo, en, con respecto a lo que me preguntas de los organismos eh, internacionales suprastatales, pues es que también depende, porque no es lo mismo el Mercosur o la UNASUR que la Unión Europea. En la Unión Europea, por ejemplo, eh, la Unión Europea se construyó precisamente contra la Unión Soviética. El plan Marshall eh, eh, supuso, como tú sabes perfectamente, que un montón de dinero procedente de Estados Unidos llegara a una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, que reconstruyera Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos, Bien. etcétera, para, claro, para poder construir un, una comunidad económica partiendo del acero, del carbón y de, y de la política común en materia de energía atómica para tratar de frenar el posible avance del comunismo soviético hacia Europa Occidental. Eh, sin embargo, una vez que, acaí, que cayó la Unión Soviética, la, la, la Comunidad Económica Europea se transformó en Unión Europea y la moneda única, el euro, se construyó eh, partiendo de la base monetaria del marco alemán. Eso implica que, aunque Alemania, por ejemplo, es el país con más bases militares de la OTAN del mundo y las más grandes, sin embargo, es una aspiradora que absorbe la industria y, y la economía prácticamente totalmente de los países más eh, vulnerables dentro de la Unión Europea, particularmente Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda, los que pomposamente los países del norte europeo llaman PIGS, que es eh, el, acrónico, el acrónimo de cerdos en inglés. Entonces es muy difícil que haya una revolución política en un contexto eh, como el actual, en el que todavía no serán conflictos bélicos de gran escala que permitan a, a los explotados y los, y los oprimidos de un país verse aún más explotados, más oprimidos e incluso muertos por culpa de un conflicto que, que les permita eh, pues tomar el poder. Aparte estos países no tienen todavía eh, partidos políticos de vanguardia que hayan adaptado a su idiosincrasia política particular eh, ideas políticas revolucionarias, por ejemplo, del materialismo histórico, que les permita, pues, es conectar conectar con su historia para poder elevar a su proletariado la condición de clase nacional, que es lo que yo eh, trato en uno de mis libros, el de la Cuestión Nacional Española. Así pues, yo no digo cuidado que quizás tras la crisis económica que pueda venir. Después de, de la pandemia no puedan haber guerras. El problema quizás ya no es plantearse si puede haber revoluciones o no. El problema quizás es plantearse y es algo que asusta a mucha gente y entiendo por qué. Es que se pueda dar, se puedan dar guerras tan, si no tan devastadoras, sí con unos efectos tan sumamente terribles como los guerras del siglo pasado. Que en el fondo fueron la causa real De que se deram essas revoluções. Eh, Santiago, eh, na América Latina, aqui na América do Sul, eh, Chile, eh, Bolívia, Equador, Peru, eh, Colômbia, eh, tem tido grandes mobilizações eh, contra eh, estes governos neoliberais. O Brasil. Mesmo possuindo um governo ultraliberal, é, com traços é, de um presidente é, genocida e fascista, ainda não há as grandes mobilizações. É, voltando no passado, com a transição do feudalismo, ao capitalismo a burguesia é, teve como aliada as massas é, camponesas os, 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 a classe operária que começava a se formar hoje é, essa transição do capitalismo para o socialismo você acha que é possível vivemos essa etapa diante dessa profunda crise eh, e uma das mais profundas que o capitalismo está enfrentando em sua história, o socialismo é o horizonte para a humanidade no sentido de eh, construir uma nova etapa nas relações sociais, nos países e a nível universal? Sim, sí, a ver, o socialismo pode ser um horizonte, sem dúvida alguma, entre outras coisas, porque o capitalismo não vai ser um modo de produção em absoluto eterno. No va a durar siempre. Eh, y del, de, las, de las propias productivas y de las propias relaciones de producción que en el capitalismo surgen, surge también. Eh, eh, puede surgir formas económicas socialistas. El mismo capitalismo, las primeras formas sociales capitalistas, surgieron en, en Europa Central y lo que hoy es el norte de Italia, hacia, hacia la Baja Edad Media, en el siglo XII, y tardaron alrededor de seis siglos en poder afianzarse como un modo de producción hegemónico a la burguesía le costó seis siglos convertirse en la clase dominante en las sociedades políticas y las reconstruyó revolucionariamente completamente ahora bien el hecho de que se pueda tener como referencia al socialismo que son más desde el punto de vista de Marx ¿eh? Eh, una transición entre modos de es decir una transición entre el capitalismo y el comunismo igual que el mercantilismo pudo ser una transición entre el feudalismo y el capitalismo un mes duró tres siglos desde el descubrimiento de América hasta la Revolución francesa. El hecho de que se, tenga, que se tenga como horizonte el socialismo no significa que el socialismo vaya a llegar, sí o sí. El socialismo, si llega, se tiene que construir, se tiene que producir eh, partiendo de los propios elementos reales que uno se va encontrando en la realidad política y económica del capitalismo. Y esos elementos socialistas se tienen que construir, pues sí, evidentemente, partiendo de fuerzas políticas obreras, de la unión de obreros, campesinos y asalariados. Y evidentemente tienen que ser eh, sistemas económicos que puedan soportar la presión geopolítica de, de, de potencias capitalistas que quieran subvertir ese orden, ese orden socialista. Por lo tanto, una ferra industrialización, una economía eficiente eh, que, que utilice el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Para su propio beneficio desde ahí construir el socialismo sería lo más efectivo ahora mismo. Creo que se puede hacer porque la tecnología actual, informática eh, y científica y tecnológica permite construir eh, formas económicas socialistas que yo diría que incluso son podrían ser me aventuro a decirlo muchísimo más eficientes que las que pudo haber en el siglo XX, eh, por ejemplo la Unión Soviética. Los chinos han aprendido de ello y por eso están desarrollando el 5G. Y por eso también incluso están empezando ya a mandar satélites con, con tecnología 6G eh, para Internet. Es decir, hoy más que nunca sí es más posible construir un socialismo económicamente eficiente. Pero no basta con tener la tecnología para hacerlo. Hay que, hay que organizarse y hay que pretender, eh, digamos, producir formaciones políticas. que possam construir um socialismo de maneira de, de maneira efetiva, mas sempre tendo em conta que haverá inimigos internos e externos que traten de, de destruir esse processo. Mas não vai chegar sim ou sim, tem que construirse. Eh, Santiago, a história é fruto desta construção eh, da sociedade organizada. Eh, hoje eh, 20 de novembro, e no Brasil nós outros eh, registramos como o dia de la consciência negra. É, que marca a data quando Zumbi, líder de Quilombo dos Palmares, é, um quilombo que resistiu por cerca de um século, é, entre 1500 e... E 85/90 hasta 1670/80. É, segundo Bartolomeu de las Casas, é, só na isla de Espanhola, entre 1492 e 1514, é, foram assassinados aproximadamente um milhão de indígenas pelos colonizadores. É, Estima-se que é, na região, na América Latina, incluindo todas as Américas, incluindo a América do Norte, foram assassinados 70 milhões de pessoas é, com a chegada do colonizador. É, decorrido cinco séculos, como é que você, um espanhol, vê os efeitos desta ocupação hoje aqui na América Latina? É, você que, inclusive, viveu aqui na Argentina, que conhece a América do Sul. Como é que você vê o fruto deste genocídio praticado há cinco séculos atrás, hoje, no século XXI? Bueno, creo que aquí eh, mi respuesta va a sorprender bastante. En primer lugar, porque no, no, es la, no fue la misma política la del Imperio Portugués en lo que fue el, el Virreinato o Estado de Brasil que la política que, que, se, que realizó la monarquía hispánica en lo que luego fue el Imperio Español. Es cierto que los portugueses fueron los grandes campeones del comercio de esclavos negros en la edad moderna. De hecho, llevaron más esclavos a las costas brasileras que eh, los. Que los, que los propios anglosajones al norte, de, al norte o al Caribe. Y luego to, la mayoría de esclavos del Imperio Español se concentraron en, las, en los Caribes y más que en, otro, que en otro lugar, en las Antillas Españolas. Ahora bien, en las cifras que das de 70 millones de, de, de muertos por, un, por el genocidio supuesto de, de supuestamente pues españoles, portugueses, neerlandeses, eh, franceses y británicos, pues primero habría que saber si esos 70 millones se corresponden con la población inicial que había en el continente cuando llegaron los primeros, los primeros conquistadores, porque según, por ejemplo, Ángel Rosenblatt, un historiador venezolano, la población que había precolombina para 1492 era entre unos 15 y unos 20 millones de habitantes, con lo cual eso no se corresponde muy bien con esos 70 millones que hubo después, entre otras cosas porque la parte de la América Española, además, el número de indios y de mestizos se triplicó, Durante os três siglos de, de dominio espanhol, com respeito à população que havia antes. Logo, em lo que, em lo que, é, em, que ver Em com, Brasil, com questão... em Brasil eh, nós outros tínhamos eh, em 1500 cerca de 5 milhões de indígenas. Eh, chegamos, até início do século XX, com pouco mais de 100 miles. Ou seja fomos foram completamente dizimados é, estou claro. hablando claro. dele brasil é, se, solamente dela áfrica vineiro para cá cerca de 10 milhões de é, gente pueblo africano que foi escravizado solamente na isla de espanhola é, entre 30 anos de 1492 Hasta 1514, segundo Bartolomeu de Las Casas, foram mortos um milhão de pessoas indígenas em, onde o é, Haiti e República Dominicana. Então, se os números, é, certamente, são mais de 70 milhões. Nós abramos, só os norte-americanos dizimaram todos os indígenas. Quase todos os indígenas. Os espanhóis, em América Andina, dizimaram todos os incas, maias, aztecas. É, fora os pobres é a cadeia atlântico, mas América Central, é, então é, fora os africanos que vieram de África Ásia cá. É, então se, é, mas é, Santiago, hoje nós outros acá marcamos é, a data é, da resistência do povo negro acá em Brasil, né? Uma luta <coughs> para os ter todos os dias acá no Brasil Siegues ocorrendo eh, assassinatos de jovens negros em la periferia por lá polícia eh, os pobres los desempregados a grande maioria é formada los negros eh, los herdeiros de los escravos los ios los descendentes de los escravos então isso na realidade que nós outros vivemos. Sí, pero yo insisto en lo que he dicho antes. Eh, la historia del imperio portugués en Brasil no es comparable ni analogable a la historia del imperio español en, en los territorios que dominó en América, en absoluto. Eh, con respecto a las cifras que da Bartolomé de las Casas, se ha, des, se ha descubierto a través de investigaciones históricas posteriores que las falseó y las, y las subió. Si bien es cierto que murieron muchos indios en, en las islas del Caribe, como la española, República, lo que luego fue República Dominicana, Haití, o Cuba, la verdad es que la inmensa mayoría de los muertos, yo no niego en absoluto los abusos y los crímenes que, pudieron, que pudieran producir los españoles en aquellos territorios. Lo que digo es que, en primer lugar, la mayoría de, de muertos indios que hubo en el Caribe, en la, en, en la parte española, fueron por enfermedades que ni siquiera sabían los españoles que llevaban y que iban a ser, y que no podían ser inmunes por su sistema inmunológico los indios allí. Y muchos murieron porque no conocían esas enfermedades. También es verdad que, por ejemplo, el tifus, una enfermedad que llegó a Europa a través de América fue porque, la, porque se la pegaron los pueblos originarios a los europeos que llegaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cifras de Bartolomé de las Casas porque están infladas. Probablemente Oye. hubieran sido unos 600.000, 500.000, pero no un millón. Mira, mira eh, esto, escuchado. insisto, yo no niego los crímenes. Eh, los outros acá e eh, 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 incluso acadêmicos de várias partes do mundo apontam que o genocídio feito por elito colonizador em nossa região é eh, número muito maior do que os mortos na segunda grande guerra né do que na grande guerra eh, eh, causada pelos nazistas mas Santiago no tempo acá é muito apurado eu eh, peço que você... Haz sus consideraciones, su sua fala final para que podamos encerrar nuestro programa. Bueno, no, simplemente decir que volviendo al tema de la cuestión de la crisis económica, eh, seguramente venga una mucho más fuerte que la del 2008 después de la pandemia. Creo que habrá un montón de empleos y de negocios tradicionales que se van a ver totalmente afectados. Es verdad que la, con la tecnología actual se pueden construir alternativas económicas a las que hay pero considero que habrá que ver qué ocurre en el seno del conflicto que se está dando entre burguesía financiera e industrial en Estados Unidos, cómo repercute eso en otros países, para ver qué hacen eh, pues los trabajadores y las fuerzas políticas eh, con respecto a eso. Eh, el, creo que decir el futuro está totalmente abierto y es totalmente incierto. Yo agradezco mucho eh, tu haber aceptado la invitación de hablar con nosotros en Brasil. Eh. Conversamos com Santiago Amesila diretamente da Espanha, economista, cientista político, autor de diversos livros. Muitas graças, Santiago. É, obrigado por est ter estado conosco aqui em La TV Comunitária de Brasília. É, nossos telespectadores, continuem conosco em La TV Comunitária. Muito obrigado. Um canal a serviço é, da igualdade e da justiça social. Continuem conosco.